Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tu Casa, Tu Canal. Yo soy tu amigo Shaxtra. Y el día de hoy, bueno, tenemos más de esto que viene siendo Ghost Recon Breakpoint. Este título que sin duda está llevándonos ya algo de tiempo el realizar el progreso. Me cambia un poco la luminosidad de esto. Es así. Y pues comentaba que nos ha dado un poco de batalla e ir aumentando los niveles correspondientes para mejorar el equipo. Pues estamos con nuestro Ghost, en este caso francotirador de rango 8, nivel 162, de experiencia 36, cerca de 36 horas jugadas en el total general. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos. Para todos aquellos que estén en el canal, dejo por aquí mis redes sociales. Y atento a los comentarios, ¿eh? Hoy estamos en el canal estrenando pantalla de chat, sí, claro que sí. Atento a los comentarios de todos y cada uno de ustedes. Hoy sí hace un poco de frío aquí arriba. Comienza a haber frío. Y bueno, vamos a dar tiempo. Estamos ya. Somos gente, ¿eh? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenemos muchos objetivos, ¿eh? Pésimo tiro, ¿eh? O sea que están interrogando y nada más que eso. Permítanme, déjenme arreglar un poco esto porque está como que haciendo ahí. Está haciendo ahí reflejo, ¿eh? Un poco de esto, ¿eh? Vamos a dar así, vamos a quitarlo. Afuera, muchachos, prepárense. Mariscos, hay salitre.
costó, pero nada que no se pudiera, ¿eh? Más te vale tener información. ¡No me lastimes! ¡No sé nada más! Fallecieron por arte de magia. Trabajar para posteriormente tener una cámara mejor. Nos permita tener una visual correcta como estamos. Huevos de albatros, estrella de invierno. Parece que esas son. Bueno, vamos a ir por un vehículo porque si no, no vamos a hacer nada acá.
Vamos a ver. Botas, vamos aumentando nivel, vamos a cambiar el rifle por el SBD. Color khaki. A mí no me gusta mucho el color khaki que tienen aquí. Prefiero diferente. Mático nos dio el tipo MK2. Y bueno, vamos a invitar a ver quién tenemos aquí. Irse, invitar. Exterminador, soldado 2-0. Bueno, pues ahí se verá, ¿eh? Creamos jeringuillas por dos. También. ¡Contacto! Verificando, todo despejado. ¡Esa escoria tiene que morir! Tenemos enemigos en la zona. Parece que quieren... ¡Están muertos! ¡Terminen con ellos! ¿Cómo están las configuraciones?
Espérame, ahorita las checamos, porque yo tampoco no las tengo puestas ahorita. ¿Cómo la configuración, Enrique? Pero ahorita te las digo, porque tengo que, también yo tengo que activarlo. No sé qué tanto van a quitar, pero ahorita te lo digo. Sí, había una donde ya Tomás te, gusta, te deja usar una arma, güey, y la pistola. Ah, es el modo realista, pero te quita el nivel del equipo. No. Ahorita no sin club, güey. Y sin nada. Voy. ¿Hay enemigos? Había uno. Con todo. ¿Va a entrar este meme, el Manuel? Según. ¿Para qué la casa y pongamos las? A ver, vamos las, a. Directivas. ¿En qué casa te pusiste? Ok. Estamos. A ver, opciones. Sí. Ajustes. Según es nivel de equipo, le pongo, le tengo que sí. Dificultad de enemigos extrema. A ver, pero estamos empezando donde en tácticas, compañeros y vivacs, hasta ahí. ¿Dónde? En opciones, ajustes, en tácticas, compañeros y vivac. Ahí estamos empezando, ¿no? Compañeros y vivac. No, métete a... Por eso. No, en ajustes. Opciones, ajustes. La primer pestaña se llama... No, pero hay otra, métete arriba donde dice parámetros de experiencia Ghost. El cuadro de arriba de ajustes. Ahí hay lo más resumido. Por eso, nivel de equipos que sí. Dificultad sí. De enemigos extrema. Dificultad táctica. Si lo pones en el ítem, nomás te vas a tener un arma, güey, y la pistola. Ah, el arma principal y la pistola. Ajá, veterano te deja tener dos armas y tu pistola. Pues las de élite. ¿Sí? ¿Solo con un arma? Pues es como deberíamos de jugar. Si eres francotirador, francotirador y te friegas. Si eres soporte, bueno. Soporte. Realmente no vas por ahí en la vida real cargando un rifle francotirador en la espalda enorme y aparte un arma pesada. Pues bueno, si imagino que te la puedes cambiar en el inventario, yo creo. Si es que él lo quiere trabajar así. Sí, para eso. También dice dificultad táctica personalizada, ranuras de arma principales, podríamos cambiar si uno quisiera, ¿no? Pero... Elite. No, pero son una o dos, mejor dejamos en veterano, güey. Veterano. Para que tengamos dos armas, ajá. Interfaz. Mínima. Mínimo, dice interfaz mínimo, los marcadores de recursos no se encuentran, personajes no se encuentran, map minimapa no aparece.
Yo lo tengo en personalizado y quité un montón de cosas. En centros y vivacs originales, restringidos, personalizados. En restringidos. Centro social solo grupo, tienda vivac modo historia solo en Everwood. Garaje en vivac solo en Everwood. O sea, no nos va a permitir meternos a los vivacs. Yo digo que casi no los visitamos, ¿no? Realmente, ¿eh? Bueno, los vivacs son para hacer equipo y para cambiar de especialización. Para comprar armas o algo así. Ajá, sí. Es a lo original. Modo exploración guiada, no guiada. La guiada entonces bueno. Nos marca el punto y la no guiada nos quita el punto y nos permite. Bueno, si nos deja ver el puntito, pero no todo bien a detalle. Es que la no guiada, tú tienes que ir interrogando a los civiles y te van diciendo pistas de en qué zona vas a encontrar las cosas. Bueno, no guiada. Y ahí sí nos va a costar un montón, ¿eh? Encontrar una sola misión sí nos va a costar un montón. Para irnos al acto 2, vamos a tardar muchísimo. Ahorita me marca, el bar de Morris está en la parte del noreste distrito. Pero le pusiste no guiada porque se quedó marcada. Ya la tienes investigada. Ajá, aquí aparece a 200, a 190 y tantos metros. Ahora, en cuanto a la interfaz, dice... Yo le di personalizar subtítulos nunca, nombre del hablante nunca, pistas nunca, interfaz predeterminado, el tamaño pequeño. Y pequeño. Cambia el tamaño de los circuitos. Súper pequeño. Mira, ahí dice, la mira, la cruz Z esa, si es dinámico, es cuando vas a apuntar desde la cadera. Siempre no, ya no, oculta. Ahí no lo moví, yo ya lo dejé todo. Nada más moví lo que estábamos checando, güey. Marcador de impacto, la energía, cuando corres, yo la tengo nunca. Pantalla de armas y objetos. Yo lo tengo dinámicas, información de las herramientas. Bueno, habría que ver como mensajes de advertencia, todos, ninguno, de recursos, ahorita lo vamos tocando, tenue, siguen saliendo algunos. A ver, bueno, este chaleco 164, vamos a romper de las armas, rifles de francotirador, dice estabilidad y balanceo del disparo, tiempo de para apuntar y control de retroceso. Agilidad de apuntar con la mira. Está a 25. Ah, perro, no se marcan los soldados, güey. Pero te estoy diciendo. Pero te estoy diciendo, pues. O sea, los civiles. ¿Tampoco no te sale mi marca de la A? Tu marca de la A y B. Soldados. No. Ah, sí. Eso sí. Creo que tenemos que hacerlo así, marcarlos por pedacitos, güey. Pues es que así se haría. Ahora, yo y quiero... uno por B y uno por... por ahí, y el otro que quede atrás cubriendo, va. Si quieren jugar como dicen, agarra, voy por A. Tácticamente es así. Hay otra.
balístico. Ya que marca un punto de investigación. Y un casco de piloto, ya me acuerdo que lo había de piloto de helicóptero. Los tácticos accesorios de la cabeza. Lentes de 150, de 200. Casco balístico de Kevlar. Casco de operaciones especiales. Night visions. Yellow. Lo quitaron, ¿eh? Había un casco de piloto, ¿no? De helicóptero normal. ¿Dónde salen los skins que puedes comprar de los Ghosts del clásico? En equipamiento. ¿Dónde está la camisita, güey? Paquete Kill Reese. El último que es atuendos, pero en atuendos. Es que estoy en atuendos 21 disponibles. Valkyria. Which I could. Pero pide 600 y yo no tengo tanto dinero. Termite, Mouse, Jagger. Esos son los operadores de Rainbow Six. Sam Fisher. $350, Sam Fisher. Va a pedir dinero real, ¿va? Porque no tengo. Sofía. Which. Recatcher. Crucible, 30 degrees. Paquete de Nights. Ya me estoy conectando. Me quedé buscando con mi tío que vino. Que es que a ver, ¿a qué horas? Si no tengo todo el día. ¿Qué hacemos mientras jugamos? Echelon. Accesorios disponibles, disponibles para rieles, bocas, cargadores, para miras. Mira rusa de 350, futurista de 300. No, no sé por qué no los ofrecen aquí, sino créditos de Skull. Ya se le acabó el pendejo su plus. Aventura de estado profundo. $900, $300, $100, camisas de fits verdadera. Ya voy, ya me estoy conectando. Me quedé platicando con mi tío que vino, que es trailer, y le ando platicando las anécdotas que hacemos mientras jugamos.
Bordak. No, es en atuendos del episodio 1. Ahí está el Fitzit. Fitzit tipo B. Uri. La francotiradora. Uri tipo A. Nomad. Nomad tipo B. Vasily. Francotirador. Ah. Quiero y pesado. ¿Qué está haciendo, güey? Episodios. Mapas, operaciones, modo conquista. En el modo conquista nos van a permitir desbloquear los trajes que queremos. Por ejemplo, el de Capitán Mitchell, modo Ghost Recon normal y Tour Soldier. Ahí ya salgo A con el atuendo como debe de ser, como nomad. Y equipamiento nivel 3. El tutorial del equipo. Anulamos el equipo. Y salimos normales. ¿Qué es esto? Mira, tu medicina que tiraste, el medicamento, no me podía curar el último nivel del vendaje. Me lo inyecté y me curó. Tienes 4 barras, aparece con 4 barras. Al mongol se le acabó el plus. Ya valió. Sabes, podría estar en mi tienda mirando una película. Bien muerto como el Tata quedó. ¿Cuál es para que las balas se desgasten si cargas? Simplemente si te digo es que si estás en el modo el inmersivo es el que quita todo, ¿no? Sí. Pero te estoy diciendo pues. Parámetros del mundo, dice estamos en clásico, presencia de drones, Azrael, platullas. Todo está en clásico ahorita. Mierda. Oye, ¿no puedes estar aquí? Dios mío, ¿de dónde saliste? Ah, ¿pero qué carajo? Ah, oh. ¿Eh? ¿Quién eres? Oye, no quiero problemas.
Escucha, amigo. Esto es más complicado de lo que creía. La brutalidad de su guerra es indescriptible. Está borrando del mapa ciudades enteras, usando a rehenes como escudos humanos. No quiero ni imaginar lo que hará si no lo detenemos. ¿Cómo puedo ayudar? Compuse la canción y necesito tu ayuda para emitirla desde la estación W161. ¿Crees poder hacerlo? Parece bastante sencillo. Claro, si crees que evitar a guardias armados, tomar el control de una antena y defender tu vida es sencillo, es un camino de rosas. Bueno, si fuera demasiado fácil no sería divertido, ¿no crees? Para que quede bien claro, tienes que emitir la canción completa, de principio a fin. Solo tendremos una oportunidad. Aprovéchala. Recibido. Eres genial, de verdad. Gracias. Por favor, déjame en paz. ¿Quién eres? Dice, llega a la estación de drones. ¿Quién eres? Del W161, en el área restringida. ¿Qué es esto? Al sureste de la cordillera de Blackmoor. Al sureste de Blackmoor, cerca de la frontera en la provincia de New Stirling. Área restringida 01. Área restringida 01, Nueva Stirling. No, New Stirling. Área restringida 01. Área restringida 01. Hay viajes rápidos a los vivac todavía. A ver. Al sudoeste de la cordillera de Blackpool. Blackpool Bridges. Cerca de la frontera provincia de New Stirling. Nueva Stirling está hacia el norte, hacia el este. De donde está el arbolito de New Stirling. Resto de ruinas antiguas. Puerta 2 Sentinel, puerta 3. Blackpool. Mierda, ¿qué estás haciendo aquí? Cerca de la frontera de la provincia de New Stirling. Área restringida 01. Área restringida 1. Al sureste de la cordillera de Blackpool. Sureste. Ya, buscar la ubicación, güey. La estoy buscando también. Sureste, que es parte de abajo y a la izquierda. La estoy buscando, pero sureste, cerca de la frontera de la provincia de New Stirling. Norte, sur, este, oeste. Sur. Sureste. Pues acá está Nueva Stirling. Es por donde está el árbol. Un poquito más hacia abajo, ¿no? Está el árbol de la vida. Al sudeste de la cordillera Blackmoor, cerca de la frontera de Bruxia. Repetidor protegido por dron de alta potencia. Es aquí, Alfa. ¿Lo ves? No la veo. Ahí la marqué en el mapa. No se ve. Está a 6 kilómetros, puse una baliza. Ese es el único antena o repetidor que yo veo ahí. Wow. Hay que buscar transporte. Oye, no te me acerques. Ya lo vi. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Ya viste la baliza? Pero es un behemoth, güey. Sí, pero es la única zona donde dice que hay una antena como repetidor. No, pues está cerca de la frontera de New Stirling. Pues vamos al viva que está del lago Elizabeth. Viaje rápido. No. O si no, al del árbol. Oh my God. Al viva de Gold Digger Pass.
Ya me fue al vivac. Sí. Sí. Sí, yo te lo di. Tú me dijiste, hay que sacarle copia, dijiste. Inoculares. Ese reconocimiento. Y la zona marca defensa de un Behemoth. Como me choca querer entrar al mapa y no poder entrar. Drones aquí abajo, güey. Sí, ya los vi. Mira, hay un punto de información aquí derecho pasando el puente. Posiblemente encontremos información del objetivo. Como está en el modo no guiado, hay que buscar información. Más que hay que hacer con los drones. Creo que este viejo como ya lo chingamos, ¿no? Supongo que sí. Vamos patrulla, ¿eh? Ah, no, todavía parece como que no. Patrulla tus 12, o sea, enfrente tuyo casi, 3 caminando. Ah, pues están lejos. Ya no permite marcar, marcado para tiro, ya no deja marcar, con numerales ya no deja marcar, solo permite poner balizas. Sí, se marca, mira. No, negativo. Estás poniendo letra A nada más de baliza. No marca de tiro sincronizado. Ah, que lo tienen marcado los drones estos. Ahí te lo quité. Lo dejo marcar. ¿Lo viste? ¿Por qué no me dejaba quitar a mí antes la marca? Porque los tenía yo con las marcas de los tranques. Bueno, pues ¿qué toca? Matamos a los putos, güey. ¿A los soldados? Sí. ¿A quién vas a eliminar, a A o B? ¿Qué tienes a A? No, deja, agarro a B.
Ya. Ni le di el puto, güey. Le murió uno. Ve por él. Sí, ve por él. Me cura. Ah, se quita las balas, güey. Sí. Eliminemos los drones y sacamos la info. Estación de drones W161. A ver. ¿Será esta torre? Es que podría ser. El problema de este modo es que tenemos que investigar. Y la única forma de investigar es sacando información. Es esa torre, Enrique. Viene a raíz de cubre, fíjate. Ah, valió, no, grillo. No, no te vieron, güey. Bueno, hay que matar a esos cabrones ya. Vienen los drones, güey. Ya eliminé un dron de los de abajo. ¿Ya estás hasta allá arriba? Sí. Rumbo al árbol. Me van a ir los lobos, güey. Sí, ya sé. No te separes mucho. Ahí están hasta. Mira, ahí está, ahí abajo. Están. Ya los vi. Es un dron volador. Y son como que 3, 4, como 6 lobos. Pues bazooka, vámonos. A ver. ¿Listo? Le tiro. A ver, tírale. Lanzando. Sí, murió el dron, güey. Ya cargué la pen, por cualquier cosa. Ya murió el dron. Ya se fueron para atrás, güey. Allá solo van 4, güey. Hay un dron allá abajo, ¿eh? Sí. Ah, el de los tanques, güey. Estamos bien. Ya viene corriendo un poquito, güey. Está la moto. Cargo munición especial. Se movió. Ni se le ve la sangre a los putos, güey. Se viene acercando, güey. Ya murió. Y ponemos un segundo dron en camino.
Voy a marcar. Dirección sur. Ya lo vi. Pésimo tiro de este de esta mira, eh. El tirador designado es una cochinada el rifle. Helicóptero. Tengo a tiro cargo bazooka. Fuego. Tenemos una patrulla por el oeste. ¿Tres son? Ah, bueno. Sí. Vamos por las cosas. Ahí vienen para acá, güey. Ahí vienen. Dale. Te tiran, les tiro por la espalda. Acá hay información, hay inteligencia. Nos queda uno, güey. Ahí lo vi. Están muertos. Munición 762 y inteligencia. Ya encontré, mira, el campamento de FOTS. A ver, no sepa qué es esto. Marcó un campamento. Si vamos a la torre de control que está ahí arriba, a ver si no es esa, güey. Por el puente, güey. Bueno, vamos. Más deja recojo las cosas que dejaron estos. Está oscureciendo. Ok, hay información de acá. Sí, es la que te decía, esa información. Área restringida 01, mira, a ver. ¿Ya viste? En el área restringida 01, coleccionables, es que hay un montón de. Hay un dron volador, güey. Un montón de información que hay que leer, güey. Dos drones, güey. Puse ahí 29 de noviembre. Tómale foto. ¿Ya tomaste foto? Sí, le tomé foto y te la mando. A ver si. Ya casi no se ve. ¿Verdad? Para que lo saques.
Gold Digger Pass. ¿Disparamos a la? El que quieras, yo tengo pesada y deja aquí por la granada, amigo, por si se nos vienen encima. Murieron. Ahí veré el cargue. Escucha abajo, va. Sí, y en drones abajo. Ahí viene, viene uno. Ahí viene uno, aquí está. En lobos. ¿Sí? Tenemos gente abajo de nosotros, debajo del puente. Sirve la pesada, Hay una caja aquí. Tenemos contacto en la torre, Un radiooperador. Y... uy, hay animalitos aquí. Y el otro no sé qué sea. A ver si nos da la info que queremos. De Ranger. Vamos a equipar mejoras. Yo creo que vamos a tener que poner arriba una torre, una torre. A ver si hubiera torre. Torre. No, maté antes de que informara, Dale, estoy detrás de ti. Estén atentos a posibles objetivos. Acá está Usake. Creo que esta es la torre. Me salió algo de usar, no sé qué más, pero se quitó. Usar escalera, dice. Qué madre. Vos el arma, mira. Lo tiene así y reflex. ¿Hay algo arriba? No. Llega a la estación de drones W-161, está en el área restringida 1 al sureste de la cordillera de Backbone, cerca de la torre de la provincia de New Stirling. Cerca de la torre de la provincia de New Stirling. Backbone, New Stirling. Puerta de Sentinel, puerta de Sentinel. New Stirling.
Mina de oro. Debe de ser ahí donde está el Behemoth, yo creo, ¿eh? Cerca de Nueva Star, en la frontera suroeste. Puede ser aquí arriba, pero... No, aquí estamos en el puente. Puerta, puerta. Zona de asalto a Amont. Yo creo que es ahí en el repetidor, güey. Sí. Sí, el repetidor, yo siento que es ahí la baliza donde está el Behemoth. Bueno, pues vamos ahí, ni modo. Voy a bajar. A ver, tengo binoculares, déjame revisar. Baja mientras. Mina de oro. Déjeme un 120, 180 detectado. Pues puede que sí sea la torre, ¿eh? Papute, ¿con qué me curo, güey? ¿Con las vendas? No me deja vender. Esta venda no me deja curar a primera raya. Ah, no, no. Depende si... Depende si las heridas son más realistas, no te deja con vendas todas. Tienes que meterte jeringazo. Yo así estoy jugando. ¿Dónde está el venadito? Vamos pues. Vamos a ver. ¿Qué dice el chat? Nada, no hay nadie en el chat. Vale. Yo no maras. Dronero y uno normal. Mi Storna no tiene silenciador, así es que... Bueno, le voy a obligar a Yonto. Lago Añe. Verga, ahí está el Behemoth, güey. Nos va a partir la madre ese güey. Sí podemos si lo flanqueamos de diferentes lados. Si quieres yo me muevo del otro lado. Un helicóptero. Me acerco yo a la... Este Behemoth es amarillo, es de ya vi el tóxico, nivel. ¿Eh? Ya vi el nivel. No, es tóxico, güey. Tira bombas tóxicas. Eso, hay que flanquearlo, uno de cada lado, no hay de otra. Pero te voy a poner un... Voy a poner la bazooka. Vamos a poner los cohetes. Déjame esperar a inspeccionar que escucho un dron, güey. A ver si no hay un trompo aquí cerca. Y güey, acá hay, mira, 1, 2, 3 drones voladores, Enrique, güey. Aquí hay una caja. Limpiemos acá mejor primero, güey. Ya estaba bien lejos. A 200 metros tuyos, más o menos. Y en cuanto dispare yo... Van a venir los drones, güey. Y por aquí encontré una caja de esquer, güey. Escucho no güeyes hablando. Aquí hay una caja. Ah, acá está, mira. Una caja y una caja.
los güeyes. Por aquí está la puta caja, güey. Aquí el dron. Ahí está, la caja está allá. Son lobos. Segundo dron muerto. Por ahí lo que... Tercero. Muerto. Veo una luz que está apuntando por eso. Todos abatidos. Aquí atrás, aquí vienen. Por atrás. Uno menos. Tiene otro. Ya. Muerto. ¿Viste la agarraste la caja? Sí, voy a ir por ella ahorita. A ver. 2500 skills. Bueno, el puente está libre y se ve que aquí no es. Lo bajemos entonces. Hay otra información aquí, voy por la inteligencia y en lo que te mueves un poco. A ver qué nos da. Le dio información de un bivac cercano nada más, del lago de Tiberias. Me reagrupo. Pero yo voy a estar en esta montaña de este lado, güey. Voy a ver si aquí no hay enemigos. Mira, acá hay una... El Technology. Acá hay dos güeyes, voy a matar a estos güeyes y de acá arriba voy a matar. Me acerco sin ser detectado, le tiro una penga y luego le tiro con el rifle, ¿no? Hola, es un bazucazo, güey. Pero te voy a subir aquí donde estás, güey. Yo tengo el talento destructor de drones con el rifle. Yo también. Limpio. Esa cosa no va a caer con un simple bazucazo. Pero de que algo está protegiendo. Y la torre.
Esperemos que ahí sea, güey. ¿A cuántos metros está? 280. Aguas. Escuché una voz por aquí, espérate. Ah, la verga, güey, que hay dos. Sí, estoy dos. Viéndolos ahorita. Dos drones, güey. Son sencillos, ¿verdad? Sí, y un lobo. Bueno, voy por esos. Estoy a ver, cerca. Los matamos. Yo aquí también estoy desde arriba, güey. Ya, los atraigo el juego, si quieres. Cargando bazooka. No, voy a traer matar. Tengo de frente ya, ¿eh? No tengo tiempo. Una, dale. Dos. Ya me eché el tirador, güey. Tiro el segundo. Se mueve. Tiro, tiro. Espérate. Ya. Ok. Creo que ya está hasta allá. Creo que ya está todo despejado. Ahora sí. Lo que no sé si mi bazooka desde aquí le pude dar a esa madre. Se ve que es muy fuerte su armadura, no sé. Nunca me he enfrentado uno de esos. Voy a cargar mi bazooka y yo, espérate. Déjame crear también componentes de mi bazooka. Ya lo tengo. Ahí lo voy a disparar. ¿Estás listo? No, espérame. Déjame crear balas del arma. De la bazooka. No, yo no puedo crear. Recursos insuficientes. ¿Qué me pide? O un busan. Verga. ¿Qué? Wolf. Arrael. Ya me cubrí. Tenía uno, Gusa. Casi me ve, güey. Pues sí, pero venía un güey atrás de mí. Tuve que disparar. Espérate, voy a ver si puedo crear. No puedo hacer cohetes, me faltan. Obús antiguo. Vamos a enseñar. Que los maté. Que lo voy a tener que dar de sniper duro, güey. Ah, que la verga, que hay otros pendejos. A ver. Es que siempre van a ver, mientras más tardemos, más van a seguir llegando patrullas. Es como Liberation, es como la 3, siguen sacando y sacando y sacando. Espérame, ya los maté, güey. Voy por las balas. Bueno, ya estoy listo. Yo ya entré en terreno del... Hay cajas de armas y... Zona de... ¿Tengo bazooka, le disparo? Pues, dale, a ver. A ver si llega, ahí va. Vete, me está buscando a mí. Me acerco atrás y le tiro la pen. Está libre, es gas, güey, agua. Me tiró con todo ahí abajo, no había dónde cubrirme, güey. Ni me vayas a salvar, con esa madre. Ahí mismo voy a caer. Y debe estar en una montaña desde lejos, güey, snipearlo, güey. Sí, lanzó gas y pensé que había columnas donde cubrirme. No, el gas, tenga, güey. Tengo dron curador, pero no sé siquiera si... No, me va a reventar, nada más lo tires, ahí me va a reventar. Bueno, entonces...
te curas y... Me está tirando a mí mismo los morteros, mira. Voy a reír. Ah, solo carga la barra, la segunda barra, la tercera no. Tú tendrías que irte a la montaña, a una montaña por allá arriba. Sí, lo voy a flanquear. Ahorita lo voy a flanquear. Por allá. Tal vez sí. Por allá, mira. Por allá o por sí, allá. Sí, al noroeste. Ajá. Para que cuando te ataque a ti, yo le estoy disparando de este lado. Después te lo voy a disparar. Y un helicóptero. Ni si ve la barra de daño, ¿va? De él no. Dale, ya estoy en zona, ¿eh? Ya. Cuando vayas como por allá, le voy a traer el fuego a él, ¿sale? Ah, pues. Va a subir todo por allá. Usted pasa camino por ahí, güey. Ahí está muy feo, no vas a poder moverte. Espérame ahorita. Voy a tener que regresar. ¿Está abajo el tanque? Sí, camina. Sí. Está hasta abajo, está hasta el lago. ¿Te va sí, a ver? Sí, ya lo vi. ¿Qué te posicionas? Yo creo que tal vez en esta montaña de aquí para que... ¿No tienes sniper pesado? Sí. Es rifle de tirador designado, un SBD. Unos .50. O sea, un sniper pesado, güey. Pero tengo la otra arma. La Stoner. Sale, aquí donde estoy tengo posición elevada. Espérate, voy a poner otra bazooka. Tengo bazookas por 3. Yo también tengo 3. Espérate, tengo quieto aquí, a ver si no se mueve. Ahí va. Como que bugueado, ¿no? Ay, verga, no, ni madre. Uy, lanzando. Ya me voy. Lo presiono. Me lanza bombas. Lanzándome gas. Sí, hay que esperar a que tu zona se mueva para que ya podamos moverlo. Voy a flanquear un poco más por el eco, por el este.
Le voy a dejar la letra A para que lo vea, ¿eh? Porque luego se me pierde el símbolo. ¿O tú le quitaste la marca? No. Estoy presionando, me apunta. Ok. Aquí estoy con veneno. Tirando ácido. Ni siquiera se vio cuando lanzó el ácido, ¿eh? Tiro azúcar. Tiro azúcar. Lanzó ácido. Lo presiono. Como rieles, ¿verdad? Para que nada que se mueva más para allá. Voy a tener que cambiar armas porque este desgraciado hay enemigos. Granada ascensora, mina, granada de fragmentación tipo 2. Granada de fragmentación tipo 1. Ruido. ¿Haga ruido? Y un helicóptero ahí. Todavía a ver. Uy, uy. Ah, maldita camioneta de unos. Me voy llevo... a mandar el dron, espérate. Sí, me llevó una camioneta, güey. Voy a mandar el dron, espérate. Nomás que ahorita. ¿Hay enemigos? No, ya los maté. Me alcanzó a dar la última cola. Deja nomás que se deje de tirar bombas. Y. Te mando el dron. 106 balas. A ver, estoy así tirando. Ah, te sigue lanzando, güey. Es que no te va a dejar de marcar hasta mientras te vea. Pero no voy a esconder aquí. A la vez, pero ahora sí ya todo el campo lo puso venenoso, güey. ¿Qué
Que le doy restablecer, ¿no? Voy a mandar el drone y si me lo mata, pues ya vas. Está a 300 y cacho metros, a ver si llega. Bro. ¿Reviviste? Ya reviví. Ok. Vale, lo voy a traer el juego. A ver, déjame verte. Aquí está. Está muy pegado, tío. Está muy pegado. Yo te diría que te fueras más para arriba. Espérame, estoy recargando. Espérame, estoy recargando. Sí. Por ejemplo, ahí. Ahí, y si se pone perro, te vas subiendo hasta acá y desde ahí bajas otra vez hasta ahí y así. Bajando, subiendo. Porque ahí donde estás te puede agarrar con metralletas y todo. Voy a tirar un... Espérate, no le dispares. Cargo munición especial. Ya se lo voy a dar en el corazón. La tiro el güey. Esas le tuvieron que haber dolido. Le guste o no. ¿Cuánto de vida le bajó? Ni siquiera no se ve, güey. Sí, ya va a morir. Le queda casi nada, ¿eh? Ya voló. Sí, le hice de a madre daño con esa... 3 tiros se los puse que en el corazón. Hay que explorar la torre. Hay una caja, pero creo que ya está abierta. La caja no la tengo abierta, a ver. Las habilidades. 2 puntos. Puertas no puedo acceder. Y arriba marca caja de arma. No, güey, no. Y a mí sí. Caja de arma y de habilidades abajo. Chamarra del ejército es. El único que nos dio. O sea que no era aquí. En 265, 186. Pues a ver, le voy a poner el puesto. Espérate. Experiencia de la partida guiada. Acá hay otra zona de drones, güey. Llega a la zona de drones W161. Estamos a 1.5 kilómetros del objetivo, güey. Rumbo al sur. Suroeste. Y...
Era seguir todo el puente pasando la puerta 3. ¿Lo marco? A ver, márcalo, que no lo veo. Ah, acá está, güey, ya lo vi, güey. Hay un vivac cerca, güey. Ajá, pero no está disponible. Me dice que estoy combatiendo. Ah, sí está en combate, dice. Pues vamos caminando, ni pedo. Porque estamos en la zona. Había una camioneta por aquí de un sicario. Voy por ella. Se puso intenso el pinche güey. Todrón. Precipicio, güey. Hay un puente. Pero hay voladores, güey. Los veo. Estoy listo, ¿eh? Espérate, espérate. ¿Ya? ¿Ya? Cayeron bien bonito. Se paró una patrulla. Una hay patrulla un abajo. Carro abajo, ¿verdad? Sí. Dale, mate. Date una granada, tate. ¡No me voy de aquí! Ay, me salió. A la mecha esas heridas si duelen, güey. Oh. A la verga. Lástima. Es un carro blindado de Sentinel. Saca artillero. Voy a curar, güey, porque quedé todo vergueado. Sí, ah, ahora las lesiones duelen, son más cabronas. Ya. Tiene un camión de armas. Gira, norte. Norte, hacia tu espalda. El de atrás, el de atrás. Te mataron, güey. Me voy a curar, güey. A ver cómo era. ¿Por qué lo marca rojo este? ¿Por qué lo marca rojo? Yo creo que hay que llevarlo, creo. Ah, vos vas allá. Ahí hay más enemigos, güey. Vámonos, vámonos, vámonos de lista, cabrón. Son lobos, ¿verdad? Sí. Ah, me dieron en el pecho, casi me mata, mira. Tómate. Casi me mata, mira.
Ni las vendas. Me gasté. Vamos caminando mejor, güey. ¿Sí? Bueno. Sí, ya no hay. Recargo. Ahí hay un puesto de control. Ese encargo trae mucha atención. Bueno, entonces... Pues vamos a la zona caminando. ...700 metros. Aquí hay un objetivo de un arma M82. También fue marcado, ¿eh? Están 200 metros. A ver si ven antenas, ¿verdad? Estaba viendo un mensaje cuando me separó el vehículo. Pero voy por uno hacia ti, güey. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya. Ya me reagrupo contigo. Un helicóptero, güey. Pero vuelve. Atentos, muchachos. Disparen. No. Ah. Se empezó a curar este güey y ya no pude cancelar la animación. Espérate, nomás quiero ver si me... Ay, vieron un dron, güey. Ay, mató el puto dron, güey. Ah, la verdad, tres drones voladores chiquitos. No, 44.
Sí, bien fuerte tu celular cuando pones eso. ¿Qué le cambiaste el celular? ¿Encontraste algo? ¿Cambié qué? Me marca una misión verde, güey, en el mapa. ¿No? Ah, bueno, lleva el cargamento, pero solito. No sé ni cómo está puesta. A ver, espérame, déjame ver qué pasa. ¿La mandaste, güey? Objetos disponibles. Hay dos putos, güey. No sé ni qué onda, güey. Ya vamos por la esa cosa. Sí, vamos al punto 2. Estamos cerquita, güey. Dos. Y un civil arriba. Piedras. Ah, no, es el vivac. Todo despejado por aquí también. Oye, ¿fuiste a que el doctor te viera ese bulto raro? Hay un dron de ataque. Adiós. Voy a pausa un momento. A la verga. ¿Qué pasó? Ah, no, pinche sniper, porque no lo vi. No, voy a pausa un momento, espera.
Bueno, ¿en qué estamos? Estoy despejado. Voy a darle una vuelta a los chamaquitos porque están solitos. Están durmiendo, pero estaban ladrando los perros y no sabía qué onda. Aquí hay caja. No. ¿Y qué? ¿Dio animación? ¿Dio algo? ¿Nada? No, no ha entrado. Nomás despejé. Me imagino que van a poner la canción y van a llegar todos los putos a querer parar la radio, güey. Posiblemente. Lo bueno que ya amaneció, porque de noche como cuesta ver, Y eso que te pone las gafas. ¿Hay caja, va? No. Aquí es, lo voy a activar ya. Dale. En el helicóptero. Tiene un vehículo. Sí. Batido uno. Helicóptero. ¿Y se oye la canción? No. Estoy disparando. Al dron este que estaba acá. Ah. Tiro amarillo, güey. Hay una caja aquí, pero no la encuentro, güey. En la parte de abajo estaba, hasta abajo, en la base de la torre. Ah, bueno, te voy a buscar. 14 segundos, que ya, voy a bajar. Thank you.
por aquí, deja un... punto amarillo. Vamos a suspender. Se lesiona bien rápido, ¿no? Hay información también. ¿Qué te apunta un kilómetro? Vivac, hay un vivac. ¿Hay? Te lo agarré. ¿Qué diste, vivac? Sí. Estoy dando a aceptar tu llamada del vivac. Ya está adelante la misión. Bien, amigos. Estamos a... ¿Cuál quieres matar? ¿De ese lado? No, 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 es que sin querer marqué. Bueno, aquí hay unos enemigos, aquí. Esta arma que me dieron tiene buen daño contra drones, ¿eh? El MK14. Vienen tres. Voy a poner un francotirador. Silenciado. Bien emboscado. Kilómetro.
Allá hay dos. Agarrar las pinches plantitas, güey. Una misión activa. ¿Qué la agarramos? Si quieres, a ver qué sabes. Ah, carajo, mierda. Par de Morrison decía. Te mataron a todos los putos. Veo si hay, caja arriba. Hay una caja arriba, güey. Bien petates están todos. .1 700, vamos por el de 700. Bueno, no me quiero dormir tan tarde. Cientos metros. Hay dos guardias. ¡Carajo! ¡Los enemigos! Dime todo. Tienes algo que decirme. Es todo. Te lo conté todo. No, no, no hay nada más que sepa. No hay nada más que pueda contarte. Metros. Voy a ver qué ocurre. Ok, me apunto. Vehículo, güey.
Que aquí Ubisoft está siendo amable y dejando que los demás, por ejemplo, agarren francotirador y todo, ¿Cómo? Que aquí al menos Ubisoft se porta amable y deja que pruebes todas las armas. Que no importe tu clase. Abajo hay, hay uno. Todo despejado por aquí. ¿Qué haces aquí? Hey, hola amigo. Últimamente no sé en quién puedo confiar, pero hoy me ayudaste de verdad. Creo que los proscritos tienen toda la información que necesitan. Gracias. Un placer. Con suerte el Capitán Savage no volverá a amenazar a Infinity o a sus ciudadanos. Punto para los buenos. Ya viene la caballería. Ahora podré dormir más tranquilo. ¿Qué problema tienes con Savage? Antes de hacerme pianista, trabajé como corresponsal de guerra. En una misión, conocí a Lacey. Ella trabajaba con Sentinel en aquel entonces. Vimos cómo Savage quemaba un pueblo entero. Familias desolladas, vivas. Aún tengo pesadillas con esos recuerdos. Él y su escuadrón de matones compraron su libertad con sobornos. Los oficiales de gobierno se hicieron de la vista gorda. Un día, Lacey y yo... Bueno, esa es otra historia para otra ocasión. Lo entiendo perfectamente. Seguiré adelante con la caballería, pero si necesitas cualquier cosa, házmelo saber. Por supuesto. ¿Qué haces aquí? No te asustes. ¿Puedes darme algo más de información sobre esto? Es todo lo que recuerdo. Gracias. Hasta pronto. Listo. Espera, ¿qué haces? ¿Y tú quién diablos eres? ¿Cuántas nos faltan? No. ¿Qué haces aquí? ¿Dos misiones? Averigua lo que pasó en la fiesta.
Ya dos, solo dos para todo. Para terminar todas las secundarias, no. No. Secundarias. Faltan cinco. Cinco según. Dale, vamos al de 2.8. No hay transporte, ¿verdad? Abrió que pasó la fiesta, dice. ¿Qué dice? Está al norte en la parte de la provincia de New Berlin. New Sterling, no estamos. Nueva Sterling. Al sureste del Cabo Provincia. Cada uno que traiga lo suyo, dice. ¿No? Al este de Delta Murmur. A 2.5 kilómetros hacia el sur. De tu posición, de nuestra posición. Hacia donde yo voy avanzando. Mira, acá hay una caja donde voy. Es que no me va a dejar subir esto. A verte, Delta Murmur. Delta Murmur es un... ¿Marcaste o no la marcaste? Saben perfectamente que aquí no hay nada. Es aquí por donde yo ando. Si sí hace falta reportar que no hay nada que reportar. Es un rollo muy existencial. Un helicóptero, güey. No, sí, es que hay una caja aquí arriba. ¿Crees que ya podemos llamarlo guerra civil? Sí, yo no, por eso te digo. Guerra civil. No, falta uno. A ver, enemigos, ¿va? Ya los maté. El viento cambia. Ya ni me importa quién gane. Oye, no, acá hay uno, güey. No quiero problemas. Ah, entonces me quedó uno. Sí, por el jardín arriba había otra en la techo de la casa. Thank you.
¿Y dónde? Que llega un pinche auto, Aquí hay uno. Está la otra caja, mira. Y unos jardines. ¿Y dónde estoy yo? Mira. Y entonces, Skell. Ya la agarré. Creo que agua. De frente. Mira una avioneta. Están buenas condiciones, güey. Gente. Ah, cochinada, no despegó, güey. Sí, güeyito. No, pues ni queriendo, ni porque le di vuelta, güey. Mira un globo Fulton. Un globo Fulton estos, mira. Valió Mauser, güey, la avioneta, güey. Llevamos al carro, ¿ah? Vale madre, wey. No, no alcanzó a despegar, wey. Thank you.
No, hay un sniper, güey. Ya te mataron también. Sí, voy a curarme, espera. No, pues le demos para que acabemos esta ya. A dormir. A dormir porque van solo los chamaquitos. Francotirador, ya lo maté, güey. Hay una caja, güey. Voy a buscar. ¡Disparen a esos cabrones! ¡Disparen! ¡Vamos! ¡Voy a avanzar! ¡Todo el centro! ¡Terminen con ellos! Aquí está la caja. Hay otra, voy a ver otra. Hay otra caja adentro. Y el objetivo. Tres, todos los puntos. ¿Dónde vamos? 570 metros la isla esa. Vámonos a esa rápido. A 500 metros, está cerquita. Ahí la casa, güey. Okay. Allá de arriba. Rápido. A tu espalda, a tu espalda. Tienes varios a tu espalda, tienes cuatro. Son cinco a tu espalda. ¿Cinco? Sí, son cinco.
está. Espérate, voy a revivir. No te da la puertita. Oh, wey, yo voy a entregar. Hay cajas, ¿eh? Puta, sí hay una, dos, tres, cuatro cajas, güey. Una de chaleco. Y dos de Skell. Y una aquí de está, Skell. Aquí está la de Skell. ¿Dónde está? Mi posición. Escucho un güey. Arriba de la casa está otra. Voy. Es un arma normal. Ah, allá abajo está otra, mira donde están los contenedores. Ya son todas, ¿verdad? No, falta una de... ¿Falta una? Falta una de equipo. Un chaleco artillado. Creo que está en el hangar, güey. Sí, ahí está. ¿Qué es lo que quieres? Están las máquinas. Aquí. Y marca la misión, mira. 50, 30, 15. Aquí hay combustible. Recipiente de whisky ilegal, desaparecido unos recipientes normales. ...130 metros... al punto de origen, en la casa. Ah, pues no me marca el mapa, güey. 37 metros. Investigar el edificio. Aquí está un laptop.
La frontera de la provincia de String. Unos 9 kilómetros. Y ya está bien lejos. No hay helicóptero. Es que la pinche camionetita esta. Terreno bien horrible. Aquí no. Hay una caja adentro, ¿Caja adentro? Sí, de la casa. ¿Se destruye qué? Al Invictus. Ah, ya. Rafael, te metes a la casa, güey. Destruye a los cuatro. Destruye los alambiques. Granadita, güey. Es un güey. Es un gordo, es un güey con tanque, es un güey. Es un enemigo. De aquí se me quedó bugueado. Pero esa era la misión, ¿verdad?
Y llegó un güey y lo maté. Bueno, casco. Stoner. Sí. Repito, enemigo alcanzado. ¿Ahora qué? Te digo, pues, güey. Está revisando el mapa, güey. Yo igual, güey. Un fusil. Le da salto. 4 sobre 7. Pero está revisando el mapa, me chingó, güey. Ya está revisando el... cuando me salió ese pendejo, güey. Ya. Scorpio. Este con este. Quedan 4 misiones según. Este. Tiro de cañón. Me acabé las pinches jeringas, güey. Bueno, pues vámonos, pues. Nos vemos para la próxima. Mañana a ver si damos. Bueno, pues eso fue todo el día de hoy. Esto fue Ghost Recon Breakpoint. Y bueno, logramos alcanzar algunos cuantos niveles específicos. Ahora únicamente nos queda seguir avanzando en las secundarias para lograr obtener este ya el modo del episodio 2. Y con eso estaríamos terminando gran parte del avance significativo del juego. Yo soy tu amigo Shaxtra y nuevamente... nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.